El pabellón polideportivo de Golmayo acoge una clase de seguridad vial práctica. Esta mañana los alumnos del Gerardo Diego han tenido, de sexto de primaria, han tenido la clase teórica y ahora están ejecutando todo lo que han aprendido en esta primera semana de la educación vial. También estamos con una de las participantes, con Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame un poco. Antes habéis tenido clase teórica. ¿Qué os han enseñado? Pues nos han enseñado cómo hay que llevar el cinturón, qué hay que hacer cuando estamos en los pasos de cebra, frenar, cuando vas con la bici. No podemos estar con la bici por el paso, o sea, por la acera. Y bastantes cosas nos han enseñado. ¿Hay algo que no supieras? No. O sea, que sobre todo recordártelo todo, ¿no? Sí, hay que recordarlo y que se nos quede en la cabeza. Bueno, Claudia, cuéntame, ¿por qué crees que es tan importante estas acciones para vosotros? Pues es importante para evitar tener accidentes cuando vayamos con la bici y cuando estemos por ahí, pues que si pasa un peatón, que nos paremos y respetemos todas las señales. ¿Ahora qué ha sido más divertido, la parte teórica o la práctica? La práctica. ¿Qué tal se te da? Bien. Más o menos bien. Oye, ¿cuál ha sido lo que más te ha costado de todo el circuito? Lo de las cuerdas. Las cuerdas, que eran bastante complicado, ¿no? Sí. Porque estaban bastante juntas, ¿no? Sí, estaban muy juntas y era difícil pasar con las dos ruedas. Bueno, pues Claudia, muchas gracias también por atendernos. Vale, adiós. Gonzalo, buenos días. Buenos días. A ver, esta mañana, ¿qué ha gustado más? ¿La parte teórica o la práctica? La práctica. La práctica, pero la teórica hemos hecho también un poco de atención, ¿no? Sí, sí. A ver, cuéntame, ¿hay algo que no supieras que te han enseñado esta mañana? No. O sea, sabía y nos lo han recalcado mejor. ¿Tú cuando ibas con la bicicleta antes de esta mañana, cuando pasabas por el paso de peatones, pasabas montado o de pie? Pasaba montado, pero un día el alcalde me dijo que teníamos que pasar con la bici sin ir montados. Porque si no, no sois peatones y el paso es de peatones, ¿no? Sí. Bueno, ¿y aquí? ¿Has respetado también todas las señales? Alguna me la he saltado. Algún compañero está diciendo que te ha saltado más de una, ¿no? Alguna, ¿no? No, solo una. Algún. Bueno, pero luego en el día a día imagino que las respetas todas, ¿no? Sí. ¿Te gusta mucho la bicicleta? Sí. ¿Por dónde sueles ir con la bicicleta? Pues por Camaretas. Y hay que tener mucho cuidado, imagino, con los coches. Sí. ¿Tú crees que los coches se comportan bien cuando vais con vosotros con la bicicleta? Sí. ¿Suelen respetar? Pero hay alguno que hay que recordárselo también, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque te ven que estás llegando y no paran. Y respetan tampoco la distancia de seguridad, ¿no? No. Bueno, y aquí, me has contado que alguna no te la has saltado, pero ¿qué tal se te ha dado? Bueno, mejor de lo que esperaba. Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias también por atendernos. Gracias a Dios. Ainara y Elena, buenos días. Buenos días. A ver, ¿vosotras sois mucho de bicicleta? Sí, bastante. A ver, ¿cuánto la cogéis al cabo de la semana? A la semana no, pero igual al mes pues sí la cogemos alguna vez por el pueblo. Yo también. Bueno, ¿qué os ha parecido la actividad de hoy? Pues muy divertida y nos ha ayudado a aprender. Lo mismo, digo. ¿Qué has aprendido, Ainara? Pues he aprendido a respetar las normas de circulación, pasos de peatones, cómo hay que girar, cómo hay que ponerse el cinturón y cómo respetar en la calle
a los que también pueden tener accidentes como nosotros. ¿Y creéis que los papás también respetan al igual que vosotros? Sí. ¿O hay alguno que hay que recordárselo también? Bueno, alguna vez. Sí, sí, alguna vez a mis padres. Bueno, también os iba a preguntar, ¿qué es lo que mejor se os ha dado y qué es lo que peor dentro del circuito? Pues lo peor, el zigzag que había que hacer con las esterillas, y lo que mejor, lo de la ciudad, bueno, la mini ciudad con la bici. Pues lo del zigzag con los palos, y también lo que más me ha gustado ha sido lo de pararme en los semáforos y hacer como si fuera una ciudad en sí. Bueno, pues a las dos, muchas gracias también. Vale. Adiós. Adiós. Otros tres chicos que estamos también, que se llaman... Yo, Carlos. Sergio. Rubén. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué tal se te ha dado? Ah, bastante bien. ¿Rubén? Sergio. Sergio, perdón. A mí se me ha dado bastante bien, menos algunas cosas de zigzag. Sobre todo el zigzag, ¿no? A mí todo muy bien, excepto las esterillas que estaban en el suelo. Oye, ¿por qué pensáis que es importante esto que habéis estado haciendo durante toda esta mañana? Pues para evitar accidentes... Y para que no seamos torpes en la carretera. ¿Había algo que no supierais? Pues pocas cosas, pero después nos lo han dicho otra vez y me ha quedado más claro. ¿Y qué es lo que más importante para ti? ¿Piensas que de todo lo que te han enseñado es lo que más recalcarías? En ninguna carretera estás seguro. Sobre todo en las carreteras, porque claro, son muchos los coches y a veces no respetan, ¿no? Sí. ¿Vosotros pensáis que en Soria se respeta bastante a los ciclistas? Bueno, sí. No. Yo creo que sí, en algunos caminos sí. ¿Y alguno dice que no? Mucho. A ver, ¿por qué? ¿Te ha pasado algo alguna vez? Pues sí, que en un paso de que han cruzado, que pasan por en medio montados en la bicicleta, y a veces casi no les vemos. ¿Y qué tendrían que hacer? Pasar de pies. Bueno, ¿cómo valoráis dentro del 0 al 10 esta actividad de hoy? Ah, un 10. Un 11. 25. O sea, que os ha gustado mucho, ¿no? Sí. ¿Algo que recomendar también? ¿Recomendaríais también a los amigos? Bueno. ¿Hacerlo? Sí, sí. Obvio. Bueno, pues chicos, muchas gracias también por atendernos. A ti. Adiós. Adiós. Estamos también con la jefa provincial de tráfico, con Francisca Delgado. Francisca, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una semana muy importante también, no solo ya para Golmayo, para todos los pequeños de esta mañana, sino para toda la provincia, porque se inicia también una de las actividades que ponéis en marcha con la subcomisión de tráfico. Sí, efectivamente. En esta semana estamos realizando unas actividades de educación vial aquí en Golmayo, que van dirigidas a personas mayores, a niños y a adultos. Y entonces queremos extender esta iniciativa, estas jornadas de educación vial, las queremos llevar también a otros ayuntamientos de la provincia, con objeto de llevar la educación vial pues a los pueblos, porque hasta ahora fundamentalmente todas las actividades que estamos haciendo pues las estamos haciendo en Soria capital. Imagino que también hay que coger a todos los sectores, tanto a los pequeños, a los mayores, porque muchas veces las imprudencias pueden venir de cualquier lado. Los pequeños porque no sepan todavía cómo hay que actuar, los mayores porque muchas veces no recuerdan y son más imprudentes a veces que los pequeños, y lo vemos cada día con esos accidentes que tenemos. Sí, sí, claro, por eso efectivamente hemos organizado en esta semana en Golmayo pues una charla coloquio dirigida a las personas fundamentalmente de la tercera edad, ¿no? Pues para recordarles los riesgos que corren al caminar como peatones, al ir como pasajeros, al conducir vehículos, que a veces las personas mayores, bueno, pues llegan a una determinada edad que es recomendable que ya dejen de conducir, pero nos cuesta aceptar esa limitación, ¿no? Porque supone
una merma grande para nuestra libertad, pero hay que saber compaginar nuestra libertad con la seguridad nuestra y la de los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto cuando llegamos a ciertas edades desprendernos de conducir? Pues por esto que te digo, porque supone aceptar... ¿Tan cabezones somos? Pues un poco sí, porque supone aceptar unas limitaciones y unas modificaciones de nuestros hábitos de vida, ¿no? Y entonces el coche, no cabe duda que nos da mucha libertad, mucha independencia. Y entonces renunciar a esa libertad y a esa independencia, pues obviamente a todos nos cuesta. Francisca, estamos en el Ecuador de esta Semana de la Educación Vial. ¿Qué valoración haríamos a la altura de hoy? Pues la verdad es que la valoración muy positiva. Ha habido por parte del Ayuntamiento de Golmayo la mejor de las colaboraciones. Las personas de la tercera edad, o mayores, vamos a llamarlas, pues han respondido muy bien el día que nosotros organizamos la charla para ellos. El colegio de aquí de Golmayo, mejor imposible de responder los niños igualmente. La actividad está siendo muy bien acogida y muy productiva. En la guardería pues también ha habido muy buena aceptación y entonces bueno, pues espero que el tiempo nos acompañe para el resto de actividades, porque en principio esta actividad del parque infantil pensábamos hacerla al aire libre, que hubiera sido bueno, pues a lo mejor un poquito más agradable, pero el tiempo no nos ha acompañado, como está claro. Bueno, pues Francisca, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y esperemos que el resto de la semana se pueda acompañar el tiempo a las actividades que se tengan que hacer y si no, pues bueno, que se pueda hacer de la mejor forma posible. Efectivamente, eso esperamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vosotros.